¿Por qué no estás en YouTube? ¿Por qué no estás creciendo? ¿Por qué no estás trabajando tu canal? ¿Por qué no lo estás usando? Porque para vos todavía YouTube es un mundo desconocido, paralelo, ajeno, hostil, incómodo. Quédate en este video que te voy a mostrar cómo hacer de YouTube tu mundo. Pone la pava. Bueno, vamos a suponer que te convencí y dijiste, listo, me voy a armar el canal de YouTube. Tienes una cuenta de Gmail, entonces empezás fácilmente, te creas un canal. Entrás, y a los cinco minutos de navegar en YouTube, antes de ponerte a hacer nada, decís, esta mina está loca, yo acá no me quedo, esto es un error. Mira algunas de las cosas con las que te podés encontrar, por ejemplo. Bueno, Calle 13 con Silvio Rodríguez de Rolling Stone, curso completo de Ukelele, consejo de Martín Fierro, Chiche Hellblum, himnos impactante persecución a metros de la Quinta de Olivos, coronavirus, 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 haciendo retos virales que nunca antes hice, restauración de Lamborghini, Avenger, música celta, Minecraft, TN, ah. aprende a tocar. ¿Por qué tardaste más? Otra vez el crónica TV, la pastilla de la abuela. pizza italiana, meme de perritos. ¿Cómo bajé 20 kilos fácil? Al fin los redondos. Basta, suficiente ¿verdad? 3, 2, 1, ya te fuiste a Instagram, no vuelves más. Seguime con atención que te voy a enseñar a agarrar el plumero y a tunear tu casita de YouTube. Y que sea un lugar donde te guste estar, donde te den ganas de ponerte a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a YouTube. Cinco minutos por día. Eso mismo que entras a otra red, entra a YouTube y enseñale al algoritmo qué es lo que te tiene que mostrar. Vamos a elegir cualquier video de los que queremos no ver más. Vamos a tocar en los tres puntitos que están acá a la derecha y vamos a poner no me interesa. No me interesa. No me interesa. Y así vas haciendo con todo. Si actualizamos la página, le estamos dando una segunda oportunidad al algoritmo. Seguimos. ¿Qué pasa con esta sección, por ejemplo? ¿Me interesa? No me interesa. Le doy a la cruz. Adiós. ¿Qué pasa con toda esta sección? Noticias sobre el COVID. No me interesa. Sé lo suficiente para quedarme en casa. Y así le seguimos diciendo, por ejemplo, que el slime no me interesa o directamente que no me recomiende más este canal de videos de slime. La segunda cosa que vamos a hacer en esos minutos que entramos por día es buscar cosas que sí nos gusten, que sí nos interese ver. Ivan Lins. Y sí, este concierto que lo amo. Si lo veo varias veces, le voy a estar diciendo claramente al algoritmo de YouTube qué es lo que me tiene que mostrar. Si le doy me gusta, mucho más. Y si me suscribo al canal, el algoritmo va a entender esto muy claramente. Vamos a ver qué pasa ahora. Le doy F5, actualizo. Y fíjate que ya me sugiere otro video de Ivan Lins, me ofrece un full concert de Miles Davis. Salinas Quinteto en el mismo festival de Jazz. Y así le vamos enseñando al algoritmo qué es lo que nos tiene que mostrar. Eso solo alcanza, no. También es importante cuando nos suscribimos a un canal como recién que tomemos esta decisión de la campanita. Si vamos a querer que nos notifique de todas las subidas y vivos de este canal, de algunas o de ninguna. Mi recomendación es que si vamos a empezar a trabajar en el canal de YouTube y tenemos que estar muy atentos a la campanita nuestra de nuestras notificaciones de las cosas que pasan en nuestro canal no podemos tener activada la campanita de un millón de canales que nos gustan porque nos vamos a sobresaturar de ver las informaciones de los canales de los demás y no vamos a prestar la suficiente atención a los comentarios que tenemos que responder y a las cosas que pasan en nuestro propio canal el algoritmo si vos frecuentás mucho ese canal te lo va a ir mostrando o sea sé bastante selectivo cuando elijas a quién darle la campanita activada y ahora sí vamos a ir a personalizar nuestro canal vamos a tocar sobre la foto de perfil Vamos a ir primero a donde dice configuración. En este menú de la izquierda lo primero que vemos es cuenta. Si queremos editar la foto de perfil, nos va a llevar a la página de Google. Ahí podemos cambiar la foto de perfil y algunas cosas más. En estado y funciones del canal, lo primero que vamos a hacer es verificar el canal. ¿Qué nos va a permitir? Estas dos cosas. Emitir en directo y subir videos de más de 15 minutos. Verificar. Luego seleccionamos el país y elegimos el método de verificación. Voy a elegir mensaje de texto y colocar el número de teléfono tal cual nos indica ahí abajo. Colocamos el código que nos mandaron por SMS y listo, canal verificado. Si volvemos para atrás y le damos F5, vamos a ver que ya dice verificada. Atención, para la emisión en directo igual tenemos que venir acá y darle a activar. Ahora sí, el acceso estará listo en 24 horas. Ya voy a poder hacer emisiones en directo desde este canal. Podemos ir activando la monetización, aunque falte mucho porque recién empezamos. Notificarme cuando cumpla estos requisitos, que son 1.000 suscriptores y 4.000 horas de vistas públicas. Ver configuración avanzada nos va a permitir cuando tengamos 100 suscriptores, tener una URL personalizada. O sea, youtube.com barra, en este caso, Mishki Notificaciones, acá a la izquierda. Podemos... Pedir que nos mande las notificaciones acá en el navegador Chrome, no es mi caso. Las suscripciones, que es lo que les decía, si tienen 80 campanitas activadas se van a volver locos. Si no, también se puede quitar. Pero bueno, no tiene sentido activar la campanita. Esto sí se lo podemos sacar. Videos recomendados, actividad en mi canal es lo que más me importa. Así que se lo voy a dejar. Actividad en mis comentarios, respuestas a mis comentarios, menciones, contenido compartido. Pero quitándole esto ya aflojamos un poco con la notificación sin sentido. Esto también se lo saco, no me mandes por mail ninguna notificación, la veo directamente en el navegador del celular o si lo activo acá, lo veo en el navegador de la computadora. La otra cosa que podemos tocar acá en privacidad es mantener mis listas de reproducción, las cosas que me gustan a mí en lo personal y no tienen nada que ver con lo que quiero mostrar al público, las mantenemos privadas. También podemos mantener privadas las suscripciones, los canales a los que estamos suscritos o no. O si hacemos así, lo puede ver cualquiera. Eso es todo lo más importante que tenemos que hacer en esta parte de configuración del modo antiguo de YouTube. Para pasar a este modo de YouTube Studio de configuración, tocando en la fotito, arriba a la derecha, volvemos a este menú. Podemos ir directamente a tu canal y acá encontramos YouTube Studio. También lo encontramos en tu canal en nuestro perfil de canal, en este botón azul. Esto es YouTube Studio, este es el tablero, el panel, este es el patio trasero de YouTube, de nuestro trabajo diario, y va a ser un lugar donde vamos a estar siempre. En el menú izquierdo tenemos esto, panel de control, que es como un resumen de todo. Después tenemos videos, ahí van a estar listados todos nuestros videos subidos, subidas o en directo, cuando hagamos vivos. Desde acá tenemos la posibilidad de verlo, comentarios, estadísticas, detalles, nos vamos directamente a lo que es el modo edición. Si toco en los tres puntitos, tengo editar título y descripción, obtener el enlace del video promocionar que no sería el caso, descargar o eliminar. Muchos me preguntan, ¿cómo hago para eliminar un video? Bueno, desde YouTube Studio, en la parte de videos, desde acá eliminar definitivamente. Sigo mostrando el menú a la izquierda, listas, me lleva a la interfaz vieja, las listas de reproducción se crean desde acá, nueva lista, cuentos del Chiribitil. Va a ser esta lista que voy a crear y una vez creada, tocando los tres puntitos, añadir videos, tus videos de YouTube y voy a añadir el único video que tengo por ahora en este canal. Los videos en las listas se pueden ordenar por fecha de subida, más populares o a mano, agarrándolos de acá. Ahora tengo uno solo. ¿sí? Cierro. Volviendo a YouTube Studio, tengo estadísticas. Hay mucho para analizar sobre las estadísticas, pero vayan investigándolo ustedes despacito mientras van haciendo crecer su canal. Cobertura, interacción, audiencia. Después vamos a tener acá también la parte de monetización. Acá en comentarios podemos ver. Sobre todo comentarios que no respondimos todavía. Siempre está filtrado por no respondido. También pendientes de revisión y posible spam. Subtítulos que no lo vamos a usar por ahora. Y monetización que todavía no la tenemos. Y tenemos una configuración acá. Dejemos la moneda 100 dólares. Porque cuando haya monetización está bien que veamos los ingresos en dólares. En canal tenemos la información básica del canal. A ver, faltaba seleccionar el país. Etiquetas del canal. En configuración avanzada. Esto es muy importante. En este caso es un canal para chicos, pero en el de ustedes, que seguramente no sea un canal para chicos, tienen que marcar esto. No es un canal para niños. Porque si no le marcan acá, todo el tiempo se los va a preguntar cuando crean un video. En branding está la posibilidad de añadir un logo para que esté presente durante el video y la persona, si lo toca, le aparece el botón de suscribirse. Tenemos valores predeterminados de su vida. Esto es para que siempre me ofrezca estos detalles así configurados por default cada vez que subo un video. Por supuesto que yo los puedo modificar en cada subida, pero si yo le pongo, por ejemplo, no sé, siempre poneme la etiqueta cuentos infantiles, ya no la tengo que estar poniendo a mano en cada video y después varío las demás. Si quiero poner en la descripción, no sé, una firma, un link a mi página o lo que sea, lo coloco y listo. Y entonces en todos los videos siempre va a estar eso. También puedo elegir que la visibilidad por default sea pública, privada o oculta. Privado es que lo veo yo solo, oculto es que lo ven solo las personas que tienen ese link. Y en configuración avanzada, lo mismo. El idioma, la categoría, que yo le puse educación porque son cuentos para niños, ustedes me pondrán música o gente y blogs, lo que quieran. Acá en permisos tenemos la posibilidad de nombrar a otra cuenta que sea administradora. En comunidad no vamos a tocar nada por ahora y en contratos tampoco, así que guardar todos estos cambios. Y ya tenemos configurado la parte de YouTube Studio. Volvemos al canal tocando en la fotito a la derecha tu canal y vamos a hacer el tuneo, la parte bonita de personalizar canal tocando este botón. Y ahí lo que vamos a obtener es la posibilidad, tocando este lapicito acá a la derecha, de modificar la cabecera del canal, esto es la portada. La portada tiene que tener estas medidas, 2560 x 1440 píxeles. Más allá que después vamos a ver, como digo siempre el chorijito del medio e incluso en los celulares solo la parte más central. Pero no se vuelvan locos y locas con esto, vayan directamente a Canva, a su cuenta gratuita de Canva en la computadora y pongan Crear diseño, portada, YouTube. Y ya viene con las medidas súper configurado para que les encaje bárbaro acá en la portada de YouTube. También tenemos acá editar enlaces. Podemos añadir hasta cinco enlaces personalizados: cuentas de Instagram, páginas web, lo que tengan. Instagram y colocan la URL: instagram.com barra su handle, un correo electrónico para que las personas se comuniquen, el país descripción por supuesto muy importante de qué va este canal por qué las personas deberían suscribirse escriban un poco más no eso es cuento que puse yo ahí cuenten preséntense hola esto es lo que hago esto es lo que me gusta y este es mi canal bienvenido bienvenida en este canal te vas a encontrar con abc fíjense que ahí ya apareció el link al instagram y la otra cosa que podemos hacer desde esta función de personalizar el canal es venirnos al inicio y crear el famoso trailer de presentación del canal tenemos para los suscriptores recurrentes y para los nuevos visitantes. Lo que hacemos es elegir un video de nuestro canal o bien grabar uno, como hice yo para mi canal, en especial de bienvenida. Y la otra cosa que vamos a considerar son las secciones. No solo dejar la que viene por default, que es la de subidas. También podemos elegir, por ejemplo, una lista de reproducción. Buscar acá. Yo tengo armada solo esta. Por eso me aparece así. Es bastante aburrido este canal, pero podemos ir a visitar el mío. Maya y el oso no. Maya Vázquez. Pero mirá, hay que suscribirse a mi canal, así a mis cuentos le empiezan a mostrar cosas más interesantes. Bueno, y acá pueden ver en mi canal cómo tengo hecha la foto de portada, pensando en qué es lo que va a entrar en el celular, cómo tengo los enlaces puestos a mi web, a los podcasts, al foro mapa musical, al canal de YouTube del foro. Tengo el trailer de presentación del canal. Y voy cambiando todo el tiempo las secciones de la página de inicio. En este caso dejé subidas, que es lo último subido. Estas son listas de reproducción creadas por mí que fui poniendo en lo que sería mi muro, llamémosle. Voy a cambiar de cuenta, que eso es otra cosa que pueden hacer, si tienen más de una cuenta, cambiar de cuenta. Voy a ir a mi canal, voy a ir a personalizar canal y ahora sí les voy a mostrar. A mí no me deja agregar más secciones porque ya tengo todas las posibles ocupadas. Entonces, agarro una que ya existe, la puedo subir, bajar, ¿no? Acomodar a mi gusto y si no, con el lapicito la cambio, en vez de esta lista de reproducción, por ejemplo, elijo otra. Suponete que te gustó, y decís que bonita, la mando para arriba y así te vas acomodando cómo queda tu muro de YouTube, este sería como el muro y el inicio. Bueno, ¿cómo vas al inicio? Tocamos acá en la palabra YouTube, a mí me dice Premium, no dice YouTube porque nosotros pagamos YouTube Premium para no ver los anuncios y para tener YouTube en segundo plano cuando usamos en el celular, que está buenísimo. Así que por muy pocos pesos tenemos el plan familiar y tenemos YouTube Premium. Bueno, acá como ven tenemos las notificaciones. En este caso yo tengo la campanita activada del canal de pata, entonces me avisa cuando va a transmitir en 30 minutos y después cuando está transmitiendo. Y también tengo los comentarios que dejan en mis videos. ¿Cómo subimos videos? Desde esta camarita que está acá. En mi caso que tengo más de mil suscriptores, ya tengo este botón crear publicación en lo que es la parte de comunidad. Pero por ahora lo que van a ver es subir video o emitir en directo. Emitir en directo lo dejamos para otro día, vamos a subir video. Seleccionamos archivo. Vamos a seleccionar este archivo cualquiera. Acá vamos a poner el título, ni muy corto ni muy largo, que tenga las palabras claves para que este video sea encontrado. Acá en descripción vamos a agregar lo que queremos. Cuanto más describimos, mejor vamos a elegir una de las tres miniaturas o tapitas que nos sugiere como para arrancar. Después lo que vamos a hacer es subir nuestra propia tapa o en mi caso que tengo instalado eh, la extensión para Google Chrome que se llama VidIQ que les recomiendo que se la instalen también. Tenemos la posibilidad de crear la miniatura con cualquier fotograma de video y un texto más que le adicionamos. Mientras está subiendo el video, vamos a agregarlo a alguna de las listas de, de reproducción que yo ya tengo creadas. Ven que ya me dice que el contenido no es para niños porque así está configurado mi canal. Vamos a ir a más opciones. Vamos a poner las etiquetas. Para crear las etiquetas tienen que pensar cómo busca la gente. ¿Qué palabras pondría en el buscador una persona para que encontrarse con este video sea lo que está necesitando? Entonces no voy a poner la palabra amor, teatro, marketing, porque imagínense que ustedes no pondrían esa palabra así suelta en el buscador. Pueden poner alguna palabra suelta, clave, que tenga que ver, pero si no eligen frases, si no ponen frases como registrar canciones, las etiquetas no van a funcionar. Otra cosa que vamos a configurar acá, el idioma que viene, ya lo tenemos predeterminado. Podemos poner la fecha de grabación y, si queremos, podemos poner la ubicación. Pondría Buenos Aires, va a salir ahí abajo del video. Y si en vez de que salga la ubicación, lo que quiero es que salgan algunos hashtags, que también se puede poner hasta tres, debería ubicarlos en algún lugar de la descripción. Siguiente, me lleva a la página de monetización. Si todavía no la tienen, directamente pasa a elementos del video, añadir pantallas finales, se puede importar del último video o, por ejemplo, esta. Hasta 20 segundos antes. Video de subida más reciente. Mejor opción para el usuario. También les recomiendo. Y el botón suscribirse. Guardar. Y ya pasamos a la última pantalla. Que es visibilidad. Me vino por default oculto. Pero yo le voy a poner público. Público inmediato. De una que suba. O como estreno. Te hace la cuenta regresiva. Y si no. Lo programas. Programar. Le pones la fecha. Y ahí sí. Le puedes poner también como estreno o sin estreno. Con estreno es con chat, con la cuenta regresiva y si no, que suba de una cuando lo programas. Eso es todo. Está puesto como para programar, así que si le doy acá, ping, se programa y sube. Por supuesto que todo esto que hicimos acá se puede editar. E incluso se puede editar el video una vez que está subido desde el editor de video que tiene YouTube, que sirve para cortar pedazos que salieron mal del principio al final del medio, algo que no nos gustó, también se puede editar. No le podemos agregar, pero sí le podemos sacar. Si después de esto no te animás, si después de esto no te convencí y te volvés al Instagram, mirá, eh. <laughs> ¿Qué más te tengo que decir? Venite a YouTube, venite a trabajar en YouTube, que es un espacio maravilloso. Muy bien, el Instagram, las redes sociales para hacer contactos, pero para laburar, para tener un verdadero espacio donde crear contenido de valor encontrable por personas que sea descubierto en el tiempo, que sea perdurable, que pueda tener vida propia y navegar y llegar a costas inesperadas, que te comprometa a vos a tener el hábito de trabajar, de subir constante y pacientemente un video, un contenido de valor, aprovechable para alguien, no vas a encontrar mejor lugar. Hoy, septiembre de 2020, no vas a encontrar mejor lugar que YouTube. Así que ponete a trabajar, limpia la casita, ponete la plantita, pon el cuadro que te gusta, ponete música, prendete un saumerio, este es tu casa, este es el YouTube, tunealo y venite a trabajar a YouTube. la pava y acá nos vemos. Salud, buen mate.